Ahora aquí nos escribe Wilman Manzano, también desde el servicio de atención gratuita de micondominio.com, y nos hace un planteamiento que vamos a proceder a compartirlo con ustedes y darle la asesoría que necesita. Ok, el amigo Wilman nos dice que la comunidad de copropietarios, el edificio está diseñado para operar con 3 ascensores, de los cuales uno solo está operativo, y en un 85% porque tiene algunas fallas que se han presentado. Los otros 2 ascensores están inoperativos. Uno está dañado un 95% y que ha sido, como nosotros le decimos, canibalizado, porque se retiran piezas de un ascensor para reparar el otro. Y el tercer equipo, que es un equipo recuperable. Se creó una comisión para poder iniciar un proyecto que permita recuperar esos ascensores. En la fase inicial, la empresa que fue seleccionada para hacer la recuperación o la modernización, procedieron a hacer el desmonte del cuadro del control y de los componentes que tenían de ese equipo, que era compatible con el nuevo que estaban operando, como la tarjeta, esa tarjeta muy famosa de modelo uruguayo, resistencia, los breakers, etcétera, etcétera. Y esa comisión que se nombró permitió el retiro de las piezas, de algunas piezas para venderlas, recuperar recursos. Pero ese acto de vender esas piezas no fue consultado con la comunidad. Cosa que a juicio de quien nos escribo debió ser consultada o bien con la comunidad o con la Junta de Condominio, porque la comisión no tiene capacidad para enajenar o grabar o vender elementos que son comunes. Entonces, él quiere saber qué cosa se puede hacer en este momento, así como que se puede hacer hacer los correctivos y evitar que a futuro se haga esta situación. Pues bueno, fíjate, este mismo planteamiento es el que debe hacérsele, Wilma, a la Junta de Condominio. Y si tú crees conveniente que deba ser debatido con la comunidad de copropietarios, yo te sugiero que o lo hagas personalmente o busques el apoyo de al menos un tercio del valor total del inmueble para que la Junta de Condominio se vea obligado a convocar una asamblea o una carta consulta. Y entonces en esa asamblea ustedes le van a pedir a esa comisión que de buena fe, porque estoy seguro que de buena fe esa comisión técnica se reunió, para que le den cuenta sobre los bienes que se vendieron y el destino de ese dinero. Creo que esa es la mejor manera de hacerlo. Y así esa comisión pudiera rendir cuentas de eso a que se le encargó y a futuro dejar muy claro que cualquier acto de disposición que quiera hacerse tiene que ser consultado con la comunidad de copropietarios, ni siquiera con la asamblea de condominio, porque todos los asuntos de administración y disposición se rigen o se deciden en la comunidad de copropietarios, ya lo dice el artículo 22, y un asunto tan grave como vender unos bienes que son de toda la comunidad, pues tiene que ser, así tengan la mejor intención, porque no la dudo, normalmente todas esas comisiones se hacen con la mejor intención de ayudar y son personas que ofrecen sus servicios, sus saberes y su buena disposición para resolver los casos del resto de la comunidad, pero a lo mejor por error de derecho no toman en consideración que así sea buena la idea, tienen que consultar. Entonces, dejando claro cuáles son las cosas en esa, porque todavía va a seguir la reparación y la recuperación del resto de los ascensores, entonces valdría la pena decirle a esa comisión para qué están autorizados si no lo hicieron en su oportunidad. ¿Cuáles son las autorizaciones que tienen? ¿Hasta dónde puede llegar su actividad técnica? Y que todos los actos que tenga que ver
con compra, venta, reparación y decisiones grandes, pues sean comunicadas a la Junta de Condominio y decididas en asamblea de copropietarios o por carta consulta, que es mucho más rápido y es mucho más seguro. Esta es la recomendación que le damos a este querido amigo que nos escribió al Servicio Público de Atención Gratuita de micondominio.com.